En verdad me lastima cuando la madre de Neha me habla de esa forma. ¿Cómo seré su suegra? ¿O cómo será mi nuera? Si no viviremos en la misma casa ni compartiremos la cocina. Oye, esto solo será al principio. Ella va a buscarte una vez que nazca el bebé. La felicidad de Neha. Neha debe ser feliz siempre. Ella no debe ser afectada por los malos deseos de alguien más. Pero mi hermana no lo entiende. Ella era una niña. Y yo le dejé las responsabilidades de un adulto a una pequeña. No le di oportunidad de madurar, ni tampoco de crecer. Fue por necesidad. No debía haber hecho eso. Pero estoy segura de que ella me perdonará cuando tenga a su familia. Espero que esto no arruine el resto de su vida. Los colores del amor. Y siempre estuvo primero. Riya y Nikki son pequeñas. Y tú las consientes mucho. ¿Pero qué hay de mí? Yo nunca tuve tu cariño. ¿Por qué me muestras cariño hoy? No estoy acostumbrada. Neha. ¿Así le hablas a tu madre? ¿Por qué no piensas antes de hablar? ¿Alguna vez has sentido empatía? Quizá no soy una buena hija. Quizá por eso nunca les interesé. Neha, no. Hija mía, soy humana. Y tal vez he cometido muchos errores. Sé que lo hice. Mamá. Hija, escúchame. Por lo menos el día de hoy, perdóname por todos los errores que cometí. Hija, si no puedes, no me perdones. Pero por lo menos no te castigues a ti misma. Hoy es tu compromiso. Darás el primer paso para iniciar una nueva vida. Solo piensa en ese nuevo comienzo y sé feliz. Ahora eres de Samir. Ya no eres mía. Olvida ya lo que pasó ayer. Déjalo en el pasado. Y no dejes que eso te arruine la vida. ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Qué es lo que tienes? Lo siento mucho, mamá. No pudiste hacer nada. Pero mi hermana no lo entiende. Ella era una niña. Y yo le dejé las responsabilidades de un adulto a una pequeña. No le di oportunidad de madurar. Ni tampoco de crecer. Fue por necesidad. No debía haber hecho eso. Pero estoy segura de que ella me perdonará cuando tenga a su familia. Espero que esto no arruine el resto de su vida. Oye, ¿encontraste tu cartera? La chica con quien tropecé al final resultó ser la hermana del señor Bosé. Él fue a la oficina y me la dio. ¡Qué suerte tienes! Escucha, Dev. ¿De qué hablaban Samir y tú el otro día? Nada importante. Conversábamos sobre el futuro de mi hermana. Espero
que Samir sepa hacerla feliz. Tú no te preocupes. Eres su hermano y vas a hacer que sea feliz. Sé que harás todo lo posible para que así sea. Deb y yo siempre hemos hablado de esto. Neha es muy afortunada de haber encontrado una suegra como tú. ¿No es cierto? Sí. ¡Espera, Savitri! Ahora vuelvo. Un momento. Radharani. En verdad me lastima cuando la madre de Neha me habla de esa forma. ¿Cómo seré su suegra? ¿O cómo será mi nuera? Si no viviremos en la misma casa, ni compartiremos la cocina. Oye, esto solo será al principio. Ella va a buscarte una vez que nazca el bebé. Ya lo verás. Ella será quien te busque. Estamos contando que eso suceda. Hola. Hola. Radharani, mira. Salón y Deb hacen una bonita pareja, ¿no lo crees? Sí, Saloni es muy alta y también robusta. Sería lindo que su hija se case con mi hijo y que su hijo se casara con mi hija. Sería un trato perfecto. Sería algo así como lo llaman en el mercado. Demanda y oferta. Sí, lo comprendo. Pero, Ishwari... ¿Por qué te preocupas por ella? Yo puedo convencerla. Deja todo en mis manos. Haré que Saloni sea nuera en esta casa. No te preocupes por nada. Yo lo arreglo. Oh, tengo algo que hacer. En un instante vuelvo. Deb, te gusta mucho, ¿verdad? ¿Cuál Deb? Ah, ¿te refieres al hermano de Neha? Escucha, jamás debes esconder la enfermedad al doctor o un secreto a la madre. Él te gusta, ¿verdad? Mamá, ¿y si no quieren aceptar, qué hacemos? Van a tener que estar de acuerdo. Cuando existe un malentendido entre dos personas, pueden decidir arreglarlo o si no, terminan separándose. No entiendo. Significa que Neha y tu futura relación están vinculadas. O se acepta esta relación o se termina la otra. ¿Qué estás haciendo? ¿Podrías presentarme con Gulabo? ¿Quieres que te presente con esto? ¡Ay, claro que no! ¿Qué estás diciendo? Relájate. Voy a hacer algo. Organiza los regalos, pero esta vez no cometas errores. Hola. Hola. Ahora el error es tuyo. ¿Cómo has estado, Ishwari? Qué gusto. Me da gusto verte. También. Traje este presente. Gracias. Tu hija tiene una hermosa familia. Al parecer, tú has encontrado el paraíso. No veo a Deb por ninguna parte. Debe andar por algún lugar. Ahí está. ¿Por qué no vas a saludarlo? Sí. Le dará gusto verte. Gracias. ¿Deb? Ya vengo. Dime, mamá. Cometí un error. Nuestro vecino más antiguo, el señor Patakdada, ¿sabes de quién hablo? ¿Lo conoces? ¿Ah? Pues yo olvidé avisarle. Ah, le pediré al chofer que vaya por él. No, no. El chofer no. No creo que sea una buena idea mandar al chofer a esta hora. Creo que será mejor que vaya personalmente. No, mamá. Hay muchos invitados porque es el compromiso de Neha. No puedes ir tú.
Yo iré y volveré en unos minutos. No, tú espera. Yo iré por ellos. ¿Está bien? Ah, está bien. Aún falta mucho para el compromiso. Ve, ahora, rápido. Bien. Cuenten, ¿a dónde irán de luna de miel? Neha, no me veas así y cuéntame lo que han planeado. Creo que sería buena idea ir a Suiza. ¿Tú qué piensas? Samir, ¿te recomiendo algo? ¿Por qué no se van de luna de miel aquí en Nueva Delhi? ¿En Nueva Delhi? Es su luna de miel, Neha. No importa dónde vayan a viajar, porque como sea, estarán todo el tiempo encerrados. Lo siento, Neha. No te enojes. Por favor, hemos planeado algo para poder animarte. Oye, ahora tienes que acompañarme. Está bien, pero ¿a dónde me estás llevando? ¿A dónde vamos? ¿Qué sucede? Micrófono. Damas y caballeros, el día de hoy es muy especial para mi hermana. Hoy encontró a su compañero de vida, Neha y Samir, como una brisa de aire frío. Así que por favor, apláudanles por su compromiso. Todos juntos debemos bendecir su compromiso. Neha encontró a un marido muy fuerte. Una encantadora suegra. En esta ocasión presentaremos algo especial para ella. Pero no esta chica. No es la indicada. Vaya, vaya. Muy buen tiro. Ustedes siempre están jugando este juego. No les preocupa el matrimonio de Sona. ¿Qué puedo hacer como su padre que no pueda hacer ella? Sabe lo que quiere. Son tonterías. Ya encontré un buen partido para ella. Por lo menos ve la fotografía. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuántos años tiene Sona? A la edad de Sona, el pequeño Sara ya tenía 3 años. Eran otros tiempos. A la edad de Sona todavía no se casan. Llegará el momento en que esté lista. Mientras estará en casa, hasta encontrará un chico que valga la pena. Ahí se casará. Bien dicho, papá. El chico debe estar consciente de lo perfecto. Que ¡oye! Ustedes tienen hambre. ¿Les preparo de comer? Ah, el sándwich de Sona. No tiene queso, ni mantequilla, ni papas fritas. Flacucha. Ahora somos una familia sana. ¿Está bien? Gordito, lo de ahora es la salud. ¿Y tu papá? Por supuesto. ¿Te has vuelto loca? Nutrióloga. En esta casa no vamos a comer solo vegetales. El día de hoy voy a preparar un pastel con mucho azúcar, ¿oíste? Recibimos el mensaje. ¿Ishwari? ¿Y Dev? No podemos empezar el compromiso. Él debe estar por aquí. Ahí está. Mamá, el señor Patak ya no vive en esa casa desde hace algún tiempo. No puede ser. Olvidé por completo que ya se había ido del vecindario. Bueno, pues ya es hora de iniciar el compromiso. Aún tenemos mucho trabajo que hacer. Ustedes, vean en qué pueden ayudar. De hecho, yo quería felicitarte. A continuación. Pero al parecer siempre estás en el teléfono. También te felicito. Lo siento, pero estoy ocupado. Espera. ¿Solo vas a estar trabajando? Creo que deberías atender a los invitados. ¿Tú necesitas algo? ¿Hay algo que te haga falta? Nada más tú. Los colores del amor. Thank you.
Oye, Deb, hacen bonita pareja. Tiempo que no te veía. Ishwari. Debiste haber sido muy buena en tus vidas pasadas para tener un hijo como Dev. Ahora te quedan menos días para estar junto con tu hijo. Después de que los hijos se casan, ¿qué hijo se queda con su madre? Después de un tiempo ellos se dedican completamente a su esposa. Esto es como sacar una planta del jardín y ponerla en una maceta. Las cosas no son siempre así. Las raíces de algunas plantas nunca pueden ser arrancadas. Ishwari, escucha. ¿Radharani? ¿Ya se conocen? ¿No sabes quién es ella? Es la madre de Jiya, nuestra antigua vecina. Ay, por supuesto. Claro, ¿cómo muy estás? Buenas tardes. Ishwari, ¿ah? Quiero hablar contigo. Ah, escucha, por favor, quédate con ella. Yo tengo algo que hacer. Ya vuelvo, no tardo. Ishwari, es un gusto verte. ¿Y cómo has estado? Radharani. Radharani. Sabía que hablarías con Ishwari. Sí, no te había así visto. Así que traje este coco para poder entregárselo a Deb. Pues, lo haré ahora mismo. La verdad es que ella ha estado muy ocupada. Hablaré con ella en cuanto pueda. Te ruego que lo hagas. Yo ya he decidido que hoy voy a entregarle este coco a Deb. No te preocupes. Voy a hablar con ella. No tardó mucho. Espera aquí. Bien. ¿Ya están en la oficina? Está bien. De acuerdo. Hablamos más tarde. Gracias. Señorita Saloni, ¿qué pasa? ¿Acaso crees que soy mayor? ¿Por qué tanta formalidad? Solo dime Saloni. Muy bien, Saloni. De hecho, yo quería felicitarte. Pero, al parecer, siempre estás en el teléfono. También te felicito. Lo siento, pero estoy ocupado. Espera. ¿Solo vas a estar trabajando? Creo que deberías atender a los invitados. ¿Tú necesitas algo? ¿Hay algo que te haga falta? Nada más tú. Nunca faltará nada en tu casa. A continuación. Con un hijo como tú, que puede encargarse de toda la familia. La chica que vaya a ser la nuera en esta casa va a ser muy afortunada. Ishwari, antes de que tu hija se despida de esta casa, deberías traer una nuera a este lugar. Los colores del amor. Y si te gusta esta serie, comparte, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal Emora en Español. Tu suscripción nos ayudará a llevarte más series como estas. Suscríbete ahora y sigue disfrutando de más series como esta. ¿Dev? Con permiso. Deb ya te dijo que sí. ¿Es hora de que le dé el coco? Ay, ma, tómalo con calma. ¿Cómo va a decirme que sí si no hemos hablado? Se pasa casi todo el tiempo hablando de su madre y sus hermanas. Él ni siquiera se ha fijado en mí. Yo no sé si a él le importo. Oye, mamá, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Que arreglarías todo para mi matrimonio con Deb? Estoy segura de que tu matrimonio con Deb se va a arreglar. Una vez que estén casados, su madre pasará a segundo plano. Pero entonces solo atenderá a una persona y nada más. Mira a tu hermano. Él ahora solo le trae bocadillos a su esposa. Su madre ya no le interesa. Ma, ¿tú crees que él va a ser igual que mi hermano? Te aseguro que así va a ser. Un pez grande se tarda más en caer en la trampa, pero termina cayendo. Tú comprendes. ¿Qué pasa, mamá? Te ves un poco triste. No, hijo. De hecho, estoy muy feliz. Dev, tú me has dado el mejor regalo. La felicidad de Neha.
Neha debe ser feliz siempre. Ella no debe ser afectada por los malos deseos de alguien más. ¿Por qué haces todas esas cosas tan extrañas? Escucha, todavía no se han casado Neha y Samir y tú preparando el matrimonio de Dev. A ver, si haces las cosas con tanta premura, todo puede salir mal. ¿Eso es lo que quieres que pase? ¿Qué es lo que puede salir mal? Ese no es el caso conmigo. ¿Qué hay de malo en el compromiso? La chica y la casa, sin duda ambas son buenas. Eso sería algo genial. Escucha, si la chica entra como nuera, Neha jamás va a sufrir en esta casa. Además, Neha ha hecho más de lo que crees por Ishwari y por Dev. Ahora es su turno. Tienes que escucharme. No quiero escucharte. Si ya hablaste con Ishwari, ¿puedo darle a Dev el coco? Rompe el coco en mi cabeza. Tú eres muy desesperada. Encontraré el momento para hablar con ella. No es tan fácil poder hablar de ese tema. No es algo que haga casualmente. Se trata de su hijo. Deja que termine este compromiso y lo arreglaré con calma. De acuerdo, solo hazlo el día de hoy. Está bien, hoy hablaré con él. Te prometo que buscaré la manera de hablar. Está bien. Oye, Radha, creo que todo esto va a terminar muy mal. No quiero escucharte. Dev lo hizo todo muy bien. Nunca faltará nada en tu casa, con un hijo tan bueno como tú, que puede encargarse de toda la familia. Quien vaya a ser la nuera en esta casa va a ser muy afortunada. Ishwari, antes de que tu hija se despida de esta casa, deberías traer una nuera a este lugar. Gracias, hasta luego. Thank you.